Hola a todos y a todas. ¿El vídeo de hoy de qué va? Pues va de nuestro producto de trabajo. ¿Nosotros qué vendemos? ¿Qué dispensamos? ¿Qué es lo que asesoramos? Medicamentos, medicinas. ¿Y qué tienen las cajas de medicinas? Pues las cajas de medicinas tienen una cosa que se llama el prospecto, que viene en todas y cada una las cajas de las medicinas, que es obligatorio y en el cual podemos tener información. Lo primero que nos viene a la cabeza, ¿qué es? Pues que esto es muy largo. Pero mi recomendación como farmacéutico es que lo leáis para saber qué es lo que estáis tomando y saber bien cuál es el medicamento que os ha indicado. En primer lugar, lo que viene en un prospecto es para qué sirve el medicamento, para qué sirve la medicación que te han indicado, que te han prescrito. Pues aquí viene perfectamente descrito la patología para la que es y la posología. ¿La posología qué significa? Significa cómo has de tomar el medicamento. Si eres adulto, si eres niño, qué cantidad y cada cuánto tiempo. Además, en un prospecto, ¿qué encontramos? Pues encontramos las contraindicaciones. ¿Y qué significan las contraindicaciones? Son aquellos casos en los cuales tomar ese medicamento no está indicado. Es perjudicial para tu salud. Eso es las advertencias especiales de cuándo no hemos de tomar, en qué situaciones no hemos de tomar. Además, tenemos que tener cuidado si estamos tomando otro tipo de medicaciones, porque como bien sabéis, los medicamentos interaccionan entre ellos. Por lo tanto, pues, si estás tomando medicación, consúltanos a los farmacéuticos y veremos si lo prescrito es lo adecuado y se puede tomar con tranquilidad. Una cosa que llama mucho la atención y que tenemos muchas consultas son los efectos secundarios. Los medicamentos tienen efectos beneficiosos, pero pueden tener efectos secundarios, que vienen descritos también en el prospecto. Estos efectos secundarios son reacciones adversas que son inherentes al medicamento, que son producidas como un efecto secundario no buscado del medicamento. Asimismo, también tenemos en el prospecto las condiciones de conservación del medicamento. Como bien sabes, hay medicamentos que, como los colirios, que no pueden estar abiertos más de 3 semanas, un mes. ¿Por qué? Porque no tienen conservantes. U otros que son soluciones como los jarabes, que una vez pasados 15 días, una vez que los reconstituyes con agua, pues solo duran 15 días en perfecto estado, incluso que hay que guardarlos en la nevera o, por ejemplo, tienen que estar en un rango de temperatura o humedad determinado. La conservación es una cosa muy importante, ya que un medicamento más mal conservado puede hacer que no sea efectivo al 100%. Y como final, como broche final en todos los prospectos, viene el medicamento, su registro de sanidad, quién lo fabrica y dónde está la sede del fabricante de dicho medicamento. Lo dicho, si tomáis medicamentos, leer vuestros prospectos, es por vuestra salud y encontraréis toda la información que necesitáis para saber cuándo, cómo tomarlo, cuándo no tomarlo, cómo conservarlo y los posibles efectos adversos que pueda producir. Ya sabéis, y si no, nos llamáis.